885.850 llamadas atendió el año pasado el Centro de Coordinación de Emergencias. Esto es un 9% menos que las que se atendieron el ejercicio anterior. Los murcianos que llaman aquí lo hacen para alertar de un siniestro, solicitar información o pedir socorro ante una situación de emergencia. En este sentido, los medios que agrupa el 112 intervinieron en 408.000 accidentes, un 3% más que en 2015. La mayor parte de temas atendidos fueron asistencias sanitarias, pero no son lo único. Desde estas instalaciones se toparon también con otros asuntos, como casos de violencia doméstica. Se incrementa respecto del 2015. En el 2015 fueron 11.594 llamadas y en el 2016, 13.085. El temporal que antes de la Navidad asoló varios municipios de la ribera del Mar Menor puso a prueba al 112. Atendieron 87.000 emergencias por el aguacero. El Centro de Coordinador de Emergencias tiene nuevos retos para este año. Y una de las cosas en las que estamos trabajando es en la revisión de todos los planes de emergencia, especialmente los relacionados con los ayuntamientos. Desde aquí les prestamos apoyo técnico y nuestro interés y nuestra intención es que todos los planes de emergencia de los ayuntamientos estén actualizados. 7 de cada 10 llamadas que los murcianos realizan al 112 ya se hacen a través de telefonía móvil.